envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Sí, Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, portada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino de real y poder a ti. Con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino de real. Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, amor vivido, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra. El Mesías.
piedra de corona del amor. Piedra reprobada.
la piedra cortada sin mano. Es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio del desierto. Este Jesús es la piedra reprobada. Es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Hey!
primera novia cayó. Derramamiento de sangre. No hay redención y la paga del pecado Yes.
Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta tarde, a través de la lectura, entremos rápidamente en la escena de su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Oh Padre amado, en esta tarde nos unimos nuevamente, Señor, a través de este compañerismo, Padre, para tener una relación íntima contigo, Señor. Esto es una revelación que tú enviaste al mundo entero, Padre, pero tú lo revelaste a pequeñitos que quieran aprender, Señor. Apocalipsis 10 entró en la cena, Señor. Ese fue el pan de nuestro día, Señor, el pan de cada día, Señor. Como dicen Apocalipsis 10, 8 al 11, que debemos comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena en esta tarde, Señor, te decimos. Muchas gracias y bendice grandemente el alma y el corazón que estará lecturando, Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Tiatira, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 77. Párrafo 77 dice: luego, cuando entré, había un letrero colgado allí en la puerta. Decía: Dios bendiga nuestro hogar. Aquí en la esquina estaba una cama y otra aquí. Allí estaba acostado un hombre muy grande. No había ni una alfombra en el piso. Un muchacho muy grande, un tipo muy grande y bien parecido para allá, parado allí. Yo creo que él era, pesaba como 170 o 180 libras, como 77 o 81 kilos. Medía cerca de 6 pies. Cerca de 1,83 metros, y él tenía la cobija en su mano diciendo y ella dijo: el bebé de mamá. Y yo pensé: el bebé de mamá. Y sin embargo, él tenía una enfermedad social, sífilis, y él se estaba muriendo. Y ella lo besó en la frente y lo dio una palmadita de esta manera, dijo: el bebé de mamá. Párrafo 78. Pues mi corazón se engrandeció. Pensé: sí, no importa qué tan profundo está usted en pecado, usted todavía es un bebé. Luego pensé: ¿ven? No importa qué tan mal él estuviera, todavía era el bebé de mamá. Y yo pensé: Dios dijo, una madre pudiera olvidarse de lo que dio a luz, pero yo nunca te puedo olvidar porque tu nombre está grabado en las palmas de mi mano. Ven, ¿cómo podría ser? Mire a la pobre santa caminando por ahí. Uno podía notar, hermano, que ella no tenía nada en la casa, pero ella tenía algo en la casa que toda casa indiana y en todas las demás partes debería tener en ella, y eso es Dios. Yo prefiero tener eso que tener una gran casa fina con cuadros indecentes de mujeres y todas estas cosas vulgares y obscenas. Una Biblia vieja estaba allí donde la habían abierto, con las viejas páginas arrugadas. La miré a ella y ella dijo: el pastor vino para orar por ti, querido. Él dijo: está oscuro. Y yo dije: ¿qué está diciendo? 79. Ella dijo: él no sabe. El doctor dijo que él está afuera de sí. Dijo: él piensa que está afuera en un gran mar en alguna parte y está
remando un bote y está perdido. Y dijo, eso es lo que no puedo soportar, pastor. Saber que mi niño se está muriendo, perdido. Y ella dijo, yo sé que usted vino a ayudarme porque el Señor así me lo dijo. Y yo dije, voy a orar por él. Y yo dije, quizás el Señor lo sane. Ella no estaba interesada en eso. Ella solo quería que él se levantara y dijera que él estaba salvo. Eso es todo. Con tal que de fuera salvo. No importa, él tiene que irse de todas maneras. Así que algún día, con tal de que él fuera salvo, si tan solo pudiéramos tener esa actitud, ese hogar eterno allá, ella sabía que ella iba a vivir con él otra vez entonces. Dijo, si pudiera oírlo decir que es salvo. Yo dije, vamos a inclinarnos. Y ella se arrodilló y yo tomé sus pies y sus pies estaban muy fríos y pegajosos. Y yo no podía cubrirlos con la cobija, una pequeña, pequeña cobija delgada que ella tenía sobre él allí y solo tenía puestos sus calzoncillos, ustedes saben, para 80. Y así que él estaba jalando eso hacia atrás de esta manera, pensando que él estaba en él. Él agarró eso y pensaba que él estaba remando. Él seguía diciendo, está tan oscuro. Está tan oscuro. Entonces ella trató de hablarle y él solo seguía diciendo, está oscuro y frío, jalando. Luego yo la miré a ella un poco y ella se arrodilló allí y yo le dije, tía, ¿nos guía usted en oración? Ella dijo, sí, señor. Solamente ella y yo y el muchacho y el Espíritu Santo en el cuarto, eso es todo. Esa santa anciana oró. Oh, cuando ella habló con él, uno sabía que ella ya había hablado con él antes. Sí, señor. Ella sabía que quién estaba hablando. Ella dijo, señor, yo no sé lo que tú vas a hacer. Dijo ella, pero todo está así como tú lo dijiste. Párrafo 81. Oh, hermano. Oh, estoy tan contento de que él todavía es el mismo Jesús que fue allá con aquellos santos allá. Él todavía es el mismo Jesús hoy. Y yo no le pregunté acerca de su religión, si ella era bautista, pentecostal o qué. Ese no era asunto mío. Yo solo estaba siguiendo al Espíritu Santo y ella estaba haciendo la misma cosa. Queríamos ver lo que iba a hacer. Así que nos arrodillamos y ella comenzó a orar. Cuando ella terminó de orar, ella se levantó y besó su cabeza. Dijo, Dios, bendice a mi bebé. Y luego ella dijo, ahora, ¿va a orar usted, pastor? Y yo dije, sí, señora. Y en ese momento eran como las 8:30, quizás 9:15, y yo estaba a 2 millas, 3 kilómetros y 200 metros. Del lugar y el avión partía a las 7 y no sabía cuándo iba yo a poder salir. Párrafo 82. Así que puse mis manos sobre sus pies. Yo dije, Padre Celestial, yo no comprendo esto. Y tú, yo debía de haber abordado un avión hace rato, hace casi 1:30. Tú me sigues diciendo, camina. Y esta es la única cosa que he encontrado hasta ahora. Y ella dijo que tú, ella me vio venir y si ese eras tú, señor, entonces yo no sé qué hacer, sino solo poner mis manos sobre el muchacho. Él dijo, oh, mamá, dijo, ahora ya empieza a haber luz aquí. Y como 5 minutos después de eso, él estaba sentado a un lado de la cama con sus brazos alrededor de su mamá. Yo me salí, corrí hacia allá y tomé un taxi y corrí al hotel y tomé mi maleta. Y pensé que iría para allá y esperaría. Quizás tuviera que esperar 1 o 2 días en aquellos días. Usted sabe qué tan duro era en ese entonces, después de la guerra, para conseguir un avión allá. Así que pensé, voy a tener que esperar un par de días. Y me subí al taxi y corrí hacia allá, al aeropuerto. Tan pronto como llegué allá, él dijo, el vuelo número 196 para Louisville, Kentucky, ahora va a partir. Dios retuvo ese avión en tierra por mí de esa manera. ¡Oh, yo lo creo! Para 83. Como 2 años después de eso, yo iba en el tren, iba para Arizona, a una reunión allá donde el hermano Sharp y
Así que me recogieron con el hermano Mori y demás. Y entonces cuando fui para allá, yo paré allá en Memphis y el tren entró en la estación, como todos saben, cómo entra en la estación yendo hacia el oeste de esta manera. Y luego retrocede al salir y toma la plataforma giratoria y cambia. Y esos emparedados en el tren quieren como 60 centavos por cada uno de ellos. Y yo los puedo comprar por 10, 15 centavos. Ustedes saben, afuera en otro lugar. Así que yo esperé hasta que se detuviera el tren para comprar algunos emparedados. Iba a comprar una bolsa llena de hamburguesas y en verdad tener un jubileo yendo para allá. Así que salté hacia afuera y corrí por ahí rápidamente para llegar a un puesto de hamburguesas. Mirando hacia afuera, iba a detenerse allí como por 30 minutos. Párrafo 84. Y así que yo comencé a comprar algunas hamburguesas y oí a alguien decir, hola pastor, y miré alrededor y un maleterito estaba parado allí parpadeando sus ojos. Ustedes saben, dijo, no me conoce, ¿verdad? Yo creo que no, hijo. Se acercó y dijo, míreme bien. Y yo dije, sí. Yo dije, yo no creo que lo conozco. Él dijo, yo lo conozco a usted. Dijo, usted es el pastor Branham. Y yo dije, sí, es correcto. Yo dije, ¿ha estado en una de mis reuniones? Él dijo, no, señor. Dijo, ¿recuerda usted aquella mañana que usted vino a la casa y mi mamá? Oh, yo dije, usted no es él. Dijo, sí, yo soy. Sí, yo soy. Él dijo, pastor, dijo, yo estoy sano completamente y bien. Y no solo eso, más ahora soy cristiano. Alabado sea el Señor. Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones llenos de tu gran amor. Quita toda la tristeza que hay en nuestro corazón. ¿No están contentos? Y unidos alabemos al Señor. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Párrafo 85. Ellos no tienen grandes educaciones y cosas. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor, y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Salvador. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¡Aleluya! Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón. Hará sonar campanas de gozo y mantendrá tu alma ardiendo. Oh, está ardiendo ahora en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Es mi gozo el decir que soy. Ahora denle la mano a alguien enfrente, atrás y alrededor. Oh, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¡Aleluya! Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¡Aleluya! Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Párrafo 86. ¿Qué es esta religión antigua? Comenzó aquí y ella gotea por todo el camino con la sangre de Jesucristo. ¡Oh, hermano! ¡Oh, qué contento estoy por el Evangelio! ¡Oh, sí, Señor! Está goteando con sangre. ¡Sí, está goteando con sangre! Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de los discípulos mártires hasta que llegar acá, que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Ahora, ¿qué clase de evangelio es? Como el que comenzó en Pentecostés. Ven, el primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Él lo recibió en la matriz de su madre. Ustedes saben, murió como un hombre. Luego llegó el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Siguió goteando con sangre. Sí, goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje.
La Edad de Tiatira, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 87 al 98. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, La Edad de Tiatira. Párrafo 87. Usted no lo podría organizar. Allí está Pedro y Pablo y Juan el Divino. Ellos entregaron sus vidas para que este evangelio pudiera resplandecer. Ellos mezclaron su sangre con los profetas de la antigüedad para que la verdadera palabra de Dios pudiera honestamente ser dicha. Siguió goteando con sangre, sí, goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo siguió goteando con sangre. Había almas bajo el altar clamando, ¿hasta cuándo? Para que el Señor castigue a aquellos que hicieron mal. Pero habrá más que darán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su fuente carmesí. Sigue goteando con sangre, sí, está goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Amén. 88. Ahora, desde el tiempo de Pentecostés y los mártires de Pentecostés, allá en la iglesia de Éfeso, allá en Pérgamo, allá en Tiatira, allá en Sardis, en Éfeso o Filadelfia y hasta la Odisea. Y ahora, ¿qué pasaría aquí abajo? Como dice la Biblia, todo entró y esta bestia se levantaría en los Estados Unidos. ¿Recuerdan la visión que fue leída aquí en 1933? Yo iba. La iglesia ni siquiera estaba construida. No sabía qué era una visión. Le llamaba un éxtasis. Yo solo era un joven predicador bautista. Y nosotros estábamos. Toda mi vida vi esas visiones. Y yo le pido a alguien que se levante. Y diga si alguna de ellas ha fallado alguna vez. No, nunca ha fallado. No puede. ¿Ven? No fallan. 89. Y ahora, y mientras comenzaba la escuela dominical, caí en un éxtasis. Lo estábamos teniendo aquí en la antigua casa amazónica, en el edificio de Charlie Poor. Éramos un pequeño grupo. Y vi a este presidente Roosevelt guiar al mundo a una guerra mundial. Fue predicho. Yo dije, y hay tres ismos, el nazi, el fascismo y el comunismo. Y yo dije, ¿cuántos de aquí se acuerdan? Yo dije, mantengan su vista en el comunismo. Todo va a terminar en eso. Yo dije, Etiopía, Mussolini, irá a Etiopía, pero él fallará. Y yo dije, finalmente entraremos en guerra con Alemania, pero, dije yo, Alemania estará fortalecida con un gran montón de concreto. 11 años antes de que la línea Maginot fuera construida, 11 años, 90. Yo dije, luego, después de la guerra, finalmente la ganaremos. Y después de que termine la guerra, acontecerá que la ciencia estará inventando grandes cosas. Y dije, cuando lo hagan, harán un automóvil. Y los automóviles continuamente cambiarán de forma. Ustedes saben cómo se veían en 1933. Ahora ellos, dije, ellos llegarán a ser como huevos. Parecerán un huevo. Porque vi en una autopista, una gran superautopista, un carro yendo por el camino que no tenía volante. Era controlado por poder. Ellos ya lo tienen ahora mismo. Yo dije, durante ese tiempo, ahora están permitiendo que las mujeres voten. Y las mujeres, al votar, finalmente van. Yo dije,
Esta nación es una nación de mujeres. Está marcada por una mujer. Es una mujer a través de profecía, en todas partes. Y el número 13 está en todas partes, en profecía. Y yo dije, es un país de la mujer. Ella tiene sus libertades aquí y ella lo arruinará. Ella es la ruina del mundo, 91. Y Roy, tengo tus cartas sobre eso. Esa gran mujer que todo caso criminal lo hemos examinado detalladamente hasta que todo caso criminal que ha sido cometido en estos Estados Unidos, una mujer estaba detrás de él. Esa es exactamente la verdad. Esas son mujeres inmorales. ¿Ven ustedes? Y cosas. Ahora, así que yo dije, acontecerá que en ese tiempo, durante ese tiempo, a la mujer se le permitirá votar y ellas elegirán a la persona incorrecta. Lo hicieron en esta última elección. Eso es correcto. Lo cual comenzará la fortaleza. Durante ese tiempo acontecerá que habrá una gran mujer que se levantará en los Estados Unidos. Ella estará vestida hermosamente. Y tengo entre paréntesis, quizás la Iglesia Católica, ¿ven? Que tomará el mando sobre el poder y dominará a las otras en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ella será hermosa a la vista, pero será de corazón cruel, a más no poder. 92. Yo dije, luego miré otra vez y vi a Estados Unidos que había explotado en pedazos. No había quedado nada. Y yo predije entonces, ahora esto, eso era así dice el Señor. Y piensen, 5 de esas 7 predicciones ya acontecieron. La Iglesia tomará control, la Iglesia Católica y la venida del tiempo del fin. Y yo dije, yo vi, solo se veían como troncos ardiendo. Rocas volaron por la explosión y todo Estados Unidos se veía desolado, estando de esa manera, hasta donde podía ver de dónde yo estaba parado. Y yo dije, yo predigo, de acuerdo a cómo se está moviendo el tiempo, será algún día entre este año, 1933 y 1977, y tendrá que apresurarse mucho para llevarse a cabo. Y estamos sentados en un barril de pólvora, amigo. Todo está listo. 93. Oh, pero nuestro precioso Padre Celestial, que prometió, ¿no es hermoso ser siervo de Cristo? Todas las cosas que Él prometió. Pensar que tenemos el privilegio. Él está viviendo aquí mismo. Él está aquí con nosotros ahora mismo. Conoce todo secreto de cada corazón. Sabe todo acerca de uno. Esas llamas de fuego atravesando nuestros corazones. Sabe todo acerca de nosotros. Nos ama. ¿Y no están contentos de estar en ese pequeño grupo de la minoría esta noche que guarda la fe? Porque era su mandamiento. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y si esta obra no fuere acortada, nadie sería salvo. ¿Ven? Estamos en el fin. 94. Los pentecostales se están enfriando, tibios arrojados de la boca de Dios. Solo hay un grupo pequeñito que ha sido sacado fuera aquí, solo unos cuantos, pero en eso vendrá Él. He aquí, el novio viene, y cuando suceda, cada una de estas vigilias, cada vigilia de esas vigilias, para, recuerden, hay 7 vigilias, y estamos en esta última vigilia, pero cada una de esas vírgenes desde allá hasta aquí se levantó, amén. ¿O qué era? El mismo Espíritu Santo. Luego, cuando la iglesia haya entrado, como lo vimos el domingo por la noche, José, para darse a conocer a Israel, sus hermanos, él despidió a su novia a todos y los envió de nuevo al palacio. Y se quedó solo con los judíos. Dijo, yo soy José, vuestro hermano. Colóquenlo en la escritura donde dice que hicieron un día de llanto y cada casa se lamentaba por sí. Ellos dijeron, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Dijeron, en las manos de
en tus manos. Dijo, en casa de mis amigos. Los que lo traspasaron mirarán a él, y allí está parado él, José. Él dijo, no, como dijo José, no os pese, porque para preservación de vida lo hizo Dios. ¿Qué? La vida de la iglesia, la gentil, por causa de su nombre, para tomar un pueblo de los gentiles. 95. Oh, estamos en el fin, mis hermanos. Aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar juntos este antiguo himno como hermanos y hermanas pentecostales. Ahora, usted dice, bueno, yo soy bautista, pero si usted tiene la bendición pentecostal, usted es pentecostal. Muy bien, muy bien. Bendita sea la unción que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros igual a lo celestial. Ahora escuchen, amigos, si hay alguno aquí entre nosotros que en algún momento durante la jornada de la vida un poco de amargura ha entrado en su corazón, escúchenme, sáquela de allí ahora mismo, obtengan eso, nunca dejen que nada, una hermana habla en otra lengua, un hermano da la interpretación, amén. Un hermano habla en otra lengua y da la interpretación. Amén, amén. 96. Señor Jesús, te damos gracias por estos mensajes. Nos conmueve, Señor, sabiendo que no hemos rehuido, mas hemos guardado la fe. Oh, ruego Dios que el Espíritu continúe quedándose en la iglesia. Manténnos cerca el uno al otro, Padre. Manténnos contigo. Y camina entre nosotros, Señor, en esta última edad del candelero en la cual estamos viviendo. Sé nuestra luz, resplandece sobre nosotros en estos grandes tiempos de oscuridad, Señor, porque nos damos cuenta que candeleros y estrellas hablan de oscuridad, pero Señor, estamos contentos de que somos hijos de luz, andando en la luz de Dios. No estamos atados a la tierra con estas cosas de la tierra, mas somos tus hijos. ¿Cuánto te agradecemos por estas cosas? Te damos gracias por enviarnos estos mensajes como confirmación de tu palabra. Que tú siempre recibas honra entre nosotros, Padre. Que tú nos guardes de toda amargura de la tierra. Manténnos santificados, que nuestras vidas sean puras y limpias y santas ante ti. Permite que la sangre de Jesucristo haga esto para cada uno de nosotros, Señor. Quita de entre nosotros si hubiera alguna cosa en lo absoluto que no fuera correcta. Quítanosla, Señor. Esta es la hora y tiempo de examinarnos. Estas reuniones son para ese propósito, para escudriñar nuestros corazones. Tú dijiste que aquellas llamas de fuego en tus ojos escudriñaron y conocieron la mente del corazón. Tú ciertamente lo haces, Padre, y luego nos hablas y nos dices entonces que nos preparemos, que nos mantengamos preparados, que la hora está llegando. Oh, cuánto te agradecemos por esto, Padre. Haremos eso con todo lo que hay en nosotros por medio de tu gracia. Amén. 97. Oh, ¿no lo ama? La congregación dice amén. Ahora, si hubiere un extraño entre nosotros, así es como era en el principio. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él dijo, alguien le preguntó a él con respecto a un caso de matrimonio y divorcio o algo. Él dijo, al principio no fue así. Ustedes tienen que regresar al principio. Entonces, si al principio fue una iglesia pentecostal y él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Cada vez que esa vid produjere una iglesia, será una iglesia pentecostal, un pámpano pentecostal, lo mismo que fue al principio. ¿Ven? Cada vez. Ahora, ustedes pudieran injertar otras vides en ella y ellas producirán su fruto. Ustedes pudieran tomar un naranjo y ponerle un limón y producirá limones, viviendo de la vida del naranjo. Ponga una toronja al lado de él y producirá toronjas, porque es una fruta cítrica. 98. Así que estas organizaciones denominacionales y cosas allí pegadas, diciéndose cristianas,
pueden vivir por medio de la vida cristiana. Eso es exactamente correcto. Pero ellas producirán un fruto denominacional, ¿correcto? Porque están pegadas así. Pero si ese pámpano de sí mismo produjera alguna vez un, o si esa vid produjera alguna vez un pámpano, será, escribirá un libro de los hechos tras él. Eso es exactamente correcto, porque eso es lo que aconteció la primera vez. Cada pámpano que produce de sí mismo tendrá naranjas, cada uno. Y la Biblia ha hablado, tiene 12 pámpanos en ella. Oh, estoy tan contento de estar viviendo bajo ese pámpano. ¿No lo están ustedes? La congregación dice, amén. Sí, señor. Oh, es maravilloso. Muy bien. Ahora recuerden, mañana por la noche en la edad de Sardis, el advenimiento de la organización luterana Martín Lutero. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje, la cuarta edad, la edad de Tiatira, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar es la quinta edad, la edad de Sardis, predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, iniciando este nuevo mensaje, la edad de Sardis, párrafo 1. El rey. Mi hermano acaba de decirme que habían estos pañuelos. Son para alguien que se está muriendo de cáncer. Así que estaremos orando por ellos en un momento. El hermano Neville dice, hay dos peticiones allí en el otro lado. ¿Dos peticiones? Muy bien, Señor. Y las pondré aquí para orar también por ellas. Párrafo 2. Y luego alguien acaba de pasar una nota. Vino y pasó una nota que acerca de los servicios para mañana. Ustedes los que están aquí visitándonos, ciertamente estaríamos contentos en tenerlos por la tarde a las 2 en punto. Mañana por la tarde van a tener servicios de cinta. Y si ustedes no están haciendo nada, se tocará uno de los mensajes que ustedes nunca han oído y tendremos un servicio de oración. Y esperaremos un buen tiempo mañana por la tarde a las 12 en punto. Será un tiempo muy ocupado para mí porque mañana, ven, tengo que hacerme cargo del domingo por la mañana y también el del domingo por la noche y también el de mañana por la noche y de toda la historia sobre esas iglesias. Párrafo 3. Y ahora, el domingo por la mañana, si el Señor quiere, estamos esperando un gran tiempo. La Virgen Durmiente y la Resurrección, los 444,000 y todos esos pequeños cabos sueltos que ligan el mensaje para el domingo por la mañana. Los servicios comenzarán a las 9. ¿Es correcto eso, pastor? A las 9, el domingo por la mañana, y queremos tomar todas esas cosas como ¿qué sucede con la Virgen Durmiente y qué sucede con la Virgen Prudente cuando regresan?
o dónde aparecerán los 144.000, y muchas cosas como esas para el domingo por la mañana, para tratar de ligar eso, lo cual va con este mensaje. Luego el domingo por la noche tomaremos el último gran ángel y el mensaje a la Odisea. El domingo por la noche, si el Señor quiere. 4. Y ahora, luego, mañana por la tarde. Que ellos comenzaremos a las 2 mañana por la tarde. Y ustedes, a los que les gusta venir a oír los mensajes y orar alrededor del altar, ustedes que están buscando el Espíritu Santo o algo, un tiempo maravilloso, la iglesia está agradable y calientita, abierta y lista para cualquiera, a cualquier hora que desee venir y orar y buscar al Señor. La iglesia está abierta y esperando, y estaremos esperándolos, digámoslo de esa manera, esperándolos mañana por la tarde. 5. O en cualquier momento que ustedes quieran venir a la iglesia para orar, pues siempre está lista. Y si sucediera que las puertas estuvieran cerradas con llave o algo, allí al otro lado de la calle, mi hermano, que es el vigilante aquí, creo que es 411, yo creo que, o 811 contra esquina de aquí de la iglesia, 811. Su esposa tendrá la llave por si jalan la puerta y se cierra con llave, pero ellos la dejan abierta quizás por la mañana, la abren. Después del servicio se cierra en la noche para evitar que los niños corran por ella, ustedes saben, y quiebren las ventanas y demás. Ustedes saben cómo son los niños, especialmente en este día. Así que la cerramos por ese motivo. Nos desagrada aún el tener que cerrar la puerta de la iglesia a cualquier hora. Quizás cuando la otra esté arreglada, podamos hacer que sea diferente entonces. Y nosotros, alguien pueda estar allí todo. Espíritu Santo. Usted que no tiene el Espíritu Santo en su vida, venga, quédese aquí. Quédese toda la noche si quiere. Quédese hasta que lo reciba. 6. ¿Quién estaba aquí hace rato cantando? Dios sobre todo mi ser. ¿Y Dios en todas partes? Pensé que el rato había venido. Estaba volteando a ver si todos estaban aquí. Eso fue realmente maravilloso. Aprecio eso. Pudiéramos soportar un poco de eso casi en cualquier momento. Sí, Señor, eso es. Apenas llegué a tiempo para oír eso. Y yo he extrañado todos los buenos cantos en estos servicios porque yo pensé que quizás o he estado tan ocupado. Ustedes saben cómo es. Gente viene por avión, por tren, uno nunca sabe, ¿ven? Porque solo avisan por teléfono, uno tiene que ir a ellos, encontrarse con ellos y orar por ellos, por todas partes. Eso está pasando constantemente y luego tratar de estudiar también, eso hace que sea todo un problema, pero siempre estamos contentos de encontrarnos con el pueblo y hacer lo que podamos por ellos, porque somos siervos públicos para el Señor Jesucristo por su pueblo en este día. Y nos gustaría hacer más de lo que hacemos, pero no podemos. Párrafo 7. Un ministro entró deprisa esta mañana con depresión nerviosa, perdiendo el control de sí mismo, un buen hombre. Y porque él había estado trabajando demasiado, se empezó a ponerse de pie y su hijita estaba de pie en el cuarto. Ella empezó a girar. Ella tenía puestas unas pequeñas pijamas rojas. Digo que la última cosa que él recuerda es un pequeño punto rojo girando, 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 girando. Así se desmayó, ¿ven? Y entonces lo trajeron rápidamente, pues tan solo es que ha trabajado demasiado, ¿ven? Recuerden que son cuerpos físicos y nosotros queremos, pensamos que toda la carga está sobre nosotros. Pero ustedes saben, Dios tiene siervos por donde quiera para que hagan algo de eso. Y así que nosotros hacemos lo mejor que podemos. Pero es un ministro bondadoso tratando de hacer todo lo que él puede en estos últimos días para su Señor. Yo seguramente, y el Señor lo liberó, lo restableció. Y está normal y bien. Y siguió adelante en su camino regocijándose. 8. Digo, una gran cosa sucedió ahora. Yo solo no quiero empezar en esas cosas, pero ustedes saben,
le dije a mi esposa. Yo dije, ahora alguien va a llegar allá y será un hombre bajo, corpulento, cabello oscuro y ojos oscuros. Y él leerá ese letrero y empezará, pero tú llámalo, ¿ves? Yo dije, porque el Señor tiene un mensaje para él. Voy a poner estas cosas aquí para que veas que eso es exactamente lo que el Señor quiere que él haga. 9. Hace 8 años, un hombre polaco de Polonia, criado en Polonia, en un servicio, él vino a la plataforma y ellos dijeron, el Espíritu Santo miró hacia él, le dijo, usted solo está confundido. Eso es lo que él pensó que yo le dije, pero el Espíritu Santo lo dijo. Eso le quedó con él desde entonces y finalmente lo trajo de la ciudad de Kansas al edificio anoche. Y luego él en verdad se confundió cuando él oyó acerca de ese bautismo en agua. Él se fue a su hotel. El Espíritu Santo dijo, levántate ahora y ve para allá. Alguien quiere venir con él. Pero él lo rechazó porque en la visión él vino solo, ¿ven? Así que, y él se portó como un caballero para leer ese anuncio. Empezó a darse la vuelta para irse y mi esposa me llamó y fui a la puerta. Yo dije, ese es él, déjalo que entre. Él dijo, ¿qué debo hacer? Después de que él vio, dijo, ahora lo comprendo. Yo dije, le quiero mostrar esto ahora para que usted sepa, ¿ve? Yo dije, el Señor me dijo que usted vendría. Y él le preguntó, yo dije, ahora aquí está la escritura, léala aquí mismo antes de que se vaya. Párrafo 10 por último. Bueno, él está aquí ahora para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Quizás ahora él esté aquí presente, sentado hasta donde sé. ¿Está usted aquí, hermano? Un hermano polaco. Sí, allá atrás en el rincón. Levante la mano para que lo puedan ver. Muy bien, ¿ven ustedes? El Espíritu Santo, eso sucede todo el tiempo. Mucha gente piensa que visiones solo vienen en la plataforma. Oh, eso no es ni el comienzo. ¿Qué de eso, hermano Leo? Sucede por donde quiera, ¿ven? Pues este es el lugar en que menos sucede, aquí. Aquí es donde solo sucede un poquito. Allá afuera es donde está sucediendo todo el día y la noche, ¿ven? Pregúntenle a mi esposa y ella, a ellos y a mi vecino allá, al hermano Wood, y a todos aquellos que están alrededor. Oh, hermano, estas aquí son las cosas pequeñas, pequeñas. Las cosas grandes son las que suceden allá. Ahora, y la mitad aún no ha sido contada. Oh, estoy tan contento de saber que nuestro Señor viene pronto y entonces vamos a estar con Él para siempre. No para siempre, sino por la eternidad. Por la eternidad. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando La Quinta Edad, La Edad de Sardis. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Edad de Sardis. Párrafo 11. Ahora, si el Señor quiere, creo que es el 18. El domingo, dentro de una semana. El domingo, dentro de una semana. El 18. Tuve una batalla tremenda. Satanás ha tratado de darme esta gripe que anda por aquí. Yo solo se la sigo devolviendo y él me la da y yo se la devuelvo. Así que yo he tenido toda una pequeña batalla. Así que probablemente lucharemos contra eso la próxima semana. Y luego, si el Señor quiere, el siguiente domingo, el 18, y yo vamos a tratar de traer algún servicio para orar por los enfermos, porque ellos, las cosas se están acumulando y acumulando, y las verdaderas emergencias extremas son las que estamos tratando de atender lo más pronto posible. Las horas, a todas horas de la noche, y todo lo que va y viene. Así que el 18 vamos a tener un servicio de sanidad como acostumbrábamos. Y si tienen alguno de sus amados que desean que se ore por ellos, pues tráiganlos, o tráiganlos en esa ocasión. 12. Ahora, muchos de los amigos de Jeffersonville me estaban diciendo que ellos vinieron a tiempo para llegar aquí.
como a las 5. Dijeron que ni siquiera había lugar para sus carros. ¿Ven ustedes? Así que ellos, yo dije, bueno, ustedes, estos son nuestros hermanos visitantes de todas partes, personas, muchos ministros. Yo dije, ellos están echando mano de las enseñanzas de esto. Y solamente estamos tratando de tocar los puntos más sobresalientes. Y luego, un poco después, pues lo tendremos en forma de libro para que ustedes lo puedan leer. Y se le va a añadir un poco más. Porque por la noche, y ustedes se fijaron en las últimas dos noches, estoy tratando de conservar la voz. ¿Ven ustedes? Porque lo que yo quiero ver es ese gran clímax. Allí donde la revelación de Cristo es hecha en esta edad. ¿Ven? De que es 13. Y ahora, antes de que empecemos a leer las escrituras, y yo sé que mañana es el gran día comercial cuando todos tenemos que comprar nuestros comestibles el sábado por la noche, y tenemos que comprarlos el sábado por la tarde o el sábado por la mañana, una de ellas, para poder tener el sábado por la noche libre para venir a la iglesia. Entonces, trataremos de salir temprano esta noche para que no estén demasiado cansados mañana para comprarlos. Y luego regresen aquí al servicio de la tarde con los hermanos con las cintas. Y también para mañana en la noche. Ahora, ¿podemos ponernos de pie un momento para orar, si lo desean? Me pregunto, antes de que oremos, si hay alguien aquí que tiene peticiones especiales para orar. Si tan solo lo dan a conocer levantando una mano. Dios ve. Ahora, ustedes pueden ver si estamos en un mundo necesitado o no, hermanos. Yo creo que el 95 o 98% de la audiencia levantó su mano. Entonces, para. Ahora recuerden, ustedes ni siquiera se pueden mover sin que Dios lo sepa. ¿Ven? Él conoce sus intenciones. Él sabe qué es lo que ustedes estaban pidiendo. Vamos a inclinar nuestros rostros. 14. Misericordioso Padre Celestial, nos estamos acercando a tu santidad esta noche, a tu trono, por medio de tu promesa que tú has dicho que tú oirías. Y si nosotros creyéramos, tú nos darías lo que hemos pedido y estamos confesando todas nuestras faltas. Y nos damos cuenta, Señor, que no somos dignos de ninguna de tus bendiciones. Somos indignos. Somos totalmente indignos y no venimos como si fuéramos dignos y como si hubiéramos hecho algo grande. Oh Padre, cuando miramos al Calvario, eso nos quita toda la grandeza. Entonces nosotros no conocemos nada más que a Cristo y a este crucificado. Luego cuando vemos que Él resucitó al tercer día según las Escrituras para nuestra justificación, regresó 40 días después en la forma del Espíritu Santo para habitar con nosotros hasta su aparición visible en los cielos en el tiempo del fin. Y vemos ese tiempo del fin acercándose ahora muy rápidamente. Y somos la gente más feliz, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos has dado este gran privilegio. Estoy tan agradecido, Padre, que esta audiencia escucha, se sienta con corazones inclinados y escucha quietamente. Y luego, Señor, ruego que tú santifiques mis labios esta noche, y cada vez que yo venga a tu púlpito para hablarle a tu pueblo, porque, Señor, nunca me permitas decir alguna cosa errónea. Tú todavía tienes poder para cerrar las bocas como tú lo hiciste en el foso de los leones con Daniel. Y si alguna vez dijera alguna cosa que no fuese según tu voluntad, cierra mi boca, Señor, que no la hable. Pasa por alto mis pensamientos. Colócame en la vía correcta, Señor, donde no diga nada más que la verdad. Porque me doy cuenta que en aquel gran día este pueblo estará esperando allá sobre, esperando de acuerdo al ministerio que yo les he predicado. Si tú vienes a tomar a alguna de tus estrellas o tus ángeles, tus ministros, tus siervos, tendrán que ser trillados primero según estos mensajes que hemos estado predicando aquí. Tú los harás responsables a tus siervos. Ahora, Padre, ruego que tú dejes que el Espíritu Santo hable y no el hombre. Circuncida nuestros corazones para que lo podamos oír a Él.
Yo estaré escuchando, Padre. Ruego que tú sanes a los enfermos y a los afligidos, a toda persona que esté en necesidad, en todo lugar. Permite que tu gracia y misericordia sea con ellos. Concede cada petición que fue dada a conocer esta noche por medio de la mano levantada. Por todo el país, mientras muchos otros están sufriendo, aún aquellos a quienes estos pañuelos representan y estas peticiones que están aquí bajo mi mano, permite que el Espíritu Santo conteste, Padre, y sana a los enfermos. Háblanos por medio de tu palabra escrita, por medio del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. 16. Ahora, esta noche está un poco caliente en la iglesia. Se acerca la gran edad de la iglesia de la Odisea. Y esta noche estamos abordando esa otra gran edad de la iglesia, la cual será la quinta edad de la iglesia. Hemos visto la primera edad de la iglesia, que es Éfeso. Quizás lea estas otra vez al principio. Todas fueron escritas y así que me gustaría leerlas de nuevo, para los que les gustaría verificar en sus papeles. 17. La primera edad de la iglesia fue la edad de la iglesia de Éfeso, desde el año 55 hasta el 170 DC. Pablo fue la estrella y es la primera edad de la iglesia. Obra sin amor fue la queja de Dios. La recompensa fue el árbol de la vida. La segunda edad de la iglesia fue del 170 al 312. Irineo fue el mensajero del día y la queja fue una per se tribulaciones y una iglesia perseguida. La recompensa, la corona de la vida. La tercera edad de la iglesia fue Pérgamo. San Martín fue mensajero a esa iglesia. La edad de la iglesia fue del 312 hasta el 606. La queja fue doctrina falsa, las mentiras de Satanás, la fundación del dominio papal y el casamiento de la iglesia con el Estado. La recompensa fue maná escondido y una piedrecita blanca. Y la cuarta edad de la iglesia fue Tiatira, Colombo. Fue el ángel de esa edad de la iglesia, el mensajero del 606 al 1520. Y la edad de la iglesia fue la seducción papal, en la edad del oscurantismo. Ustedes saben anoche la edad del oscurantismo. Y la recompensa fue poder para regir sobre las naciones y la estrella de la mañana, al ángel. 18. Ahora, esta noche estamos comenzando con la quinta edad de la iglesia, la cual es la edad de la iglesia de Sardis, S-A-R-D-I-S, Sardis. Y el mensajero a esta edad de la iglesia fue Martín Lutero. Llega a ser más familiar al estudiante de la Biblia o al maestro, al laico, mejor dicho, hoy en día. Y esa edad de la iglesia comenzó en 1520 y terminó en 1750. 1520 hasta 1750. Y la edad la cual nosotros llamamos la edad de la reforma. Y la queja fue usar su propio nombre. Y la recompensa del pequeño remanente que quedó fue andar ante él en vestiduras blancas y sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor nos bendiga mientras que comenzamos ahora. Ahora, comenzamos en el primer versículo del tercer capítulo de esta edad de la iglesia. El mensaje a Sardis, el periodo de la reforma. Quedaba un pequeño remanente de creyentes. Casi los habían exterminado. 19. Ahora, para algunos de los nuevos, quisiera decir esto aquí, que para que no se queden atrás en esto. Es algo duro. Y algunas veces vamos a llegar a donde podamos colocar nuestros mensajes en él, dibujarlo, venir por la tarde y prepararlo. Quizás lo haga el domingo. Ahora, cada uno de estos representa la edad de la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está comenzando con Filadelfia. Y esto aquí arriba representa el poder pentecostal o una iglesia que estuvo en Pentecostés. Era una iglesia muy grande al principio, pero ellos dejaron entrar un espíritu denominacional
entre ellos, tratando de denominar la iglesia, lo cual fue llamado las obras de los Nicolaitas. ¿Pueden oírme allá atrás? Sí, muy bien. Las obras de los Nicolaitas. Ahora, todavía no era una doctrina, y luego tomamos la palabra y analizamos qué eran Nicolaitas. Ese es un nombre extraño para nosotros, Nicolaita. Entonces, yo tomé el griego y lo analicé. Y Nicao quiere decir conquistar o vencer o subyugar algo. Nicolaita, laita, es la iglesia, laico. Nicolaita, unas obras que estaban tratando de subyugar al laico y poner toda la bendición. Y el único que podía leer la Biblia, el único que podía dar la interpretación, sería el obispo o alguna gran persona principal de la iglesia. 20. Luego nos damos cuenta que en la segunda edad de la iglesia comienza a ser echada más afuera. Esto todavía es Pentecostés y esto es denominación. Ahora, en la tercera edad de la iglesia, Pérgamo, Pentecostés casi fue echado fuera. Pero la doctrina de denominación llegó a ser de obras aquí, hasta llegar a ser una doctrina aquí. Luego ellos en verdad estaban llegando a estar como casados aquí. Ellos se casaron. Este grupo aquí que había vencido a los grupos pentecostales. Ahora, la manera en que estoy diciendo esto, hermanos, esta es la verdad de los hechos. Eso es de acuerdo a los escritos sagrados de la historia. Los libros del Concilio de Nicea, el libro de Mártires de Fog y todos los grandes escritos antiguos. Yo tengo algunos de los manuscritos más antiguos que existen. Y cada uno, yo digo esto no estoy diciendo que soy pentecostés. Eso no quiere decir. Cuando yo digo pentecostés, eso no quiere decir esta organización en el día en que estamos viviendo. Esa es tan culpable como el resto de ellas. Pero yo me refiero al verdadero pentecostal. El verdadero Espíritu de Dios con la doctrina original, con las bendiciones originales, con los nombres originales, con todo exactamente como empezó en el principio, como fue a través de la Biblia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Estamos lecturando la Edad de Sardis, la Quinta Iglesia. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, ahora, cuando llegamos a esta edad, ¿ustedes ven qué tan lejos llegó Pentecostés? ¿Pueden verlo bien allá atrás? ¿Pueden distinguirlo bien allá atrás? Muy bien. Ahora, anoche, ahí vino la gran edad en la que estamos aquí. Constantino. Constantino con Dre. C-O-N-S, él, siendo un pagano, le pidió a estos cristianos aquí, los que tenían la doctrina de Nicolaitas, si ellos oraban para que ganara cierta batalla, pues él se haría un cristiano. Durante ese tiempo, cuando él estaba en la batalla, él tuvo un sueño que él debería, por medio de una cruz blanca que fue puesta delante de él. Él dijo, por medio de esto tú ganarás. Y eso es correcto. Luego él despertó a su ejército y pintó en sus escudos una cruz blanca. Y ese fue el lugar de nacimiento o el comienzo de la orden católica llamada los Caballeros de Colón, hoy en día. Párrafo 22. Ahora, Constantino. Ay, uno no puede encontrar ni una sola cosa en la historia de que él haya sido convertido. Él no era nada más que un político deshonesto. Él tenía en su mente la idea de unir su reino y fortalecerlo. Así que él mismo, siendo un pagano, adoraba a los ídolos. Luego él vio que la doctrina de los Nicolaitas casi había llegado a un punto. Así que él usó la misma estrategia de lo cual nos dimos cuenta. Y Jesús le predijo 304 años antes de que llegara a suceder. Que él enseñaría la doctrina de Balaam, de cómo Balaam engañó a los hijos de Israel, causó que cometieran fornicaciones y ofrecieron, tomaron cosas ofrecidas a ídolos, comieron cosas. Ahora, sabemos que comer estas cosas ofrecidas a ídolos,
Realmente lo que era es adoración. Entrando, ellos estaban inclinándose a ídolos, poniendo ídolos otra vez en la iglesia cristiana, así como lo hizo Balaán allá. Hizo que Israel cometiera fornicaciones al ir a esta gran fiesta del ídolo. Párrafo 23. Bueno, Constantino hizo la misma cosa con su estrategia y él hizo una iglesia. Él dio mucho en el concilio de Nicea y luego ellos, él hizo muchos, muchos grandes edificios que él tenía y él los convirtió en iglesias. Y luego él hizo un gran altar de mármol decorado con oro y gemas. Sobre eso él puso como un trono. Y él hizo a un hombre la cabeza como un... Él era llamado entonces un obispo. Y ellos lo pusieron sobre este trono. Bonifacio III fue puesto en el trono. No solo andaba vestido con ropas como se vestían los campesinos, pero ellos le hicieron grandes, grandes túnicas finas y lo vistieron como un dios. Y lo sentaron allí y lo llamaron el vicario. Vicario o el vicarius filii Dei, quiere decir en vez de hijo de Dios. Párrafo 24. Ahora, aquí está para que tiene sabiduría, dibujen, escriban eso, vicarius filii Dei. Y luego cuando ustedes dibujan una línea aquí abajo y suman los números, y ustedes tienen exactamente lo que Dios dijo que era la marca de la bestia. 666. ¿Ven? Vicarius fue. Ahora, ya he estado en Roma y he estado en el Vaticano. Y la corona triple, jurisdicción del infierno, cielo y purgatorio. ¿Ven? He visto la corona, he visto la túnica, las vi ahí mismo. En realidad, un jueves por la tarde a las 3, yo debía encontrarme con el último papa que estaba ahí, el barón von Blumberg. Y él dijo, ahora cuando usted vaya, hermano Branham, lo primero que usted tiene que hacer es hincarse sobre su rodilla derecha y besar ese anillo. Y yo dije, eso ni pensarlo, eso ni pensarlo, olvídelo. Yo dije, yo no tengo nada en contra del hombre. Él es un... Pero yo dije... Hay una cosa, yo le daré a un hombre su título. Si él es reverendo, eso está bien. Un obispo, anciano, doctor, lo que sea, yo con gusto saludaré a un hombre. Pero adorar a un hombre, yo debo mi homenaje a un hombre, Jesucristo. Ese es el único hombre ante el cual yo me inclinaría. Yo dije, olvídelo, con cancel. Yo no lo iba a aceptar. Y así que yo... Después de volver a casa me di cuenta que hubo otro gran americano que hizo eso también, Teddy Roosevelt. Él rehusó hacerlo por causa, recuerden eso en la historia, que él rehusó ver al Papa porque él tenía que besar su anillo o ellos lo tenían también en un dedo grande del pie. Ustedes saben así, no, eso ni pensarlo. Así que entonces, párrafo 25. Sin embargo, ahora, como Balaam. Luego nos dimos cuenta anoche sobre, ahora aquí primero, antes de que dejemos esto aquí, ellos consolidaron la iglesia y se casaron, tomaron algunas ideas paganas, ídolos paganos que estaban en la iglesia, el dios de Júpiter, el dios del sol, el dios de Marte, el dios de Venus y todos esos ídolos de dioses y él los sacó todas las iglesias paganas. Y subió a Pablo, a Pedro, a la Virgen María, a todos esos y dijo, aquí está tu vicario porque Jesús le dijo a Pedro, yo te doy las llaves y él es un sucesor apostólico. Esa todavía es doctrina católica hasta este día. Y ellos pusieron ídolos. ¿Y qué hicieron? Trajeron la adoración de ídolos al cristianismo. El así llamado cristianismo, no el cristianismo verdadero, porque los pequeños pentecostales, para 26. Ahora recuerden, yo no dije bautistas, metodistas, presbiterianos, no, todos ellos son, pero el verdadero y genuino artículo de Dios fue pentecostés. Fue, es y será, perdón, fue, es y siempre será. Allí es donde la iglesia comenzó. Aquí mismo con el poder pentecostal. Ahora, ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham?
Yo les pido que tomen las historias y miren a través del curso del tiempo hasta aquí y averigüen si cada uno de esos reales y verdaderos hijos de Dios no se aferraron a esa bendición pentecostal, hablaron en lenguas, interpretaron lenguas, tuvieron señales y maravillas, bautizaron en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hicieron los apóstoles, ellos también lo hicieron a través de todo esto hasta allí. Esa es la razón de que ahí, al leer la historia, yo tomé a Pablo y a Ireneo y a San Martín, a Colombo, cada uno de esos hombres hasta llegar a esta edad aquí y tuvieron señales y maravillas. Párrafo 27. Oh, entiendo. Él dijo que el micrófono está teniendo un poco de... ¿Está mejor? Muy bien. No, ellos están meneando sus cabezas. Ahora ellos no pueden oír nada bien. ¿Pueden ustedes? Ahora, ¿me oyen ahora? Ahora, ¿cómo está eso? ¿Está mejor? Sí, todos dicen, muy bien, continúe. Esa es una marca contra ti. Muy bien, bien. Párrafo 28. Ahora, aquí, en esta edad, cuando él hizo esta gran cosa y estableció aquí a este hombre como un obispo universal sobre todas las iglesias, les dio bastante dinero y demás, y les prometió y unió a la iglesia y al Estado, y permitió que la iglesia controlara al Estado. Lo hicieron un gran hombre. Así que ahí está exactamente. Lo que Constantino hizo es la misma cosa que encontramos en esta otra iglesia, lo que Dios dijo, que en los días de Elías ellos toleraron que esa mujer Jezabel subyugara a sus hijos. Eso tomó lugar en la edad del obscurantismo. Y miren dónde está Pentecostés ahora. ¡Oh! ¡Oh! Lo oscureció totalmente. Y por casi 1000 años, eso como desde el año 500 hasta el 1500, correcto, eso es del 606 hasta el 530, 520, son los números exactos, pero casi exactamente 1000 años. Ellos van a persecuciones sangrientas, lean la historia. Párrafo 29. Ahora, un católico les dirá que la iglesia cristiana, que ellos son la iglesia cristiana. Ellos son la iglesia cristiana denominacional. Pero los verdaderos pentecostales fueron expulsados, los mataron y asesinaron y les dio muerte por los papas y los obispos y demás, sangrientamente, a más no poder. Ahora, algún día este me va a costar mi vida. Ven por decir eso, pero una cosa es segura. Yo sé por dónde voy y yo nunca... Solo sigue goteando con sangre, pero ahora está llegando la hora a la cual ustedes ven, según lo que está sucediendo en la nación, que no falta mucho. ¡Nunca se retracten de eso! ¡Eso es la verdad! ¡Quédense con eso! ¡Mezclen su sangre con ellos en aquel día! Párrafo 30, por último. Ahora, aquí ustedes ven lo que sucedió, y luego aquí entró la doctrina de Jezabel. Jezabel fue una mujer, una pagana, que acá hizo la misma cosa que hizo Constantino. Se casó con esta mujer para poder fortalecer su reino e introdujo idolatría a Israel exactamente como lo hizo Constantino allá. Y el Pentecostés casi había desaparecido completamente. Ahora, Dios levantó a Martín Lutero. Quiero que se fijen cómo es que sale aquí y casi se desvanece completamente. Luego apenas comienza aquí y baja hasta aquí de nuevo. Y yo más o menos marqué eso porque es una gran lección para el domingo por la noche, si el Señor quiere. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La quinta edad, la edad de Sardis, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. La edad de Sardis, párrafo 31. Ahora, yo creo que ya llegamos a donde estamos. Ahora, aquí es la edad del oscurantismo. Aquí, del 1500, del 606, del 606 al 1520, aquí mismo. Voy a poner esto aquí para que ustedes, 606 a 1520. Esa es la edad del oscurantismo. Esta iglesia aquí, la edad del oscurantismo. Ahora, esta iglesia a la que estamos llegando ahora es la iglesia luterana. Ahora,
Casi todos allá, esas personas murieron en la... Estos hombres como Ireneo y Martín y Colombo y demás desaparecieron. Y ahora tomen ustedes a cualquiera que quiera escudriñar cualquier historia que deseen, si es una historia auténtica. Y cuando ellos le dicen que San Patricio era católico, ellos no saben de qué están hablando. San Patricio protestó contra la Iglesia Católica y nunca fue a Roma y rechazó firmemente su doctrina. Exactamente correcto. Vayan al norte de Inglaterra o a Irlanda hoy en día y verán la misma cosa. San Patricio fue un hombre de Dios, pero San Patricio, cuando se dijo allí que él ahuyentó todas las víboras de Irlanda, esa era una leyenda. 32. ¿Cuántos de ustedes han leído y oído de que Guillermo Tell derribó de un disparo una manzana que estaba sobre la cabeza de su hijo? Esa es una leyenda católica. Nunca se dijo una palabra de que eso fuera verdad. Yo estuve ahí donde se supone que sucedió. Está escrito allí. Una leyenda no es verdad. En Suiza, Billy y yo estábamos sentados allá junto al lago Lucerna, donde él hizo las cosas. Él disparó contra un hombre. Eso es verdad, pero no contra una manzana que estaba sobre la cabeza de su hijo. Solo es una leyenda, supersticiones y cosas. Nunca fue así. Ellos no tienen allí ningún registro de eso, donde sucedió o alguna cosa de que ellos lo hayan hecho. Y realmente lo descubre allá y dice lo que sucedió. Ahora, pero en esto realmente no hay historia que diga que lo hizo. 33. Así que ahora aquí, en la edad de la iglesia, ahí es donde casi se desvaneció, totalmente dejando de existir. Ahora, en esta otra edad, viene la edad de la reforma. Ahora, estas cosas aquí, después de casi 1000 años de oscuridad y tinieblas y desvanecimiento y demás de esa manera, la iglesia como que perdió de vista a Ireneo. Él era un hombre piadoso. También lo fueron muchos centenares de esos preciosos santos que dieron la sangre de sus vidas tan voluntariamente como podían, parados en aquella arena. ¿Ven? Por la causa de Cristo, por el bautismo en el nombre de Jesucristo, por hablar en lengua, la resurrección de Jesucristo viviendo en la vida y su divina presencia allí. Mientras que la gente que se llamaba a sí misma cristiana los estaba persiguiendo. Eso es correcto. Eso es exactamente 34. Oh, es una legión demoníaca del infierno que merece yo no sé qué, viniendo de esa manera y formándose ellos mismos y haciéndose ellos mismos. Se dice profetiza, una intérprete divina de la palabra, que nadie la conoce sino ellos. Se dice, pero es una mentirosa, ¿ven? Pero al mismo tiempo tiene a su ángel allí con la verdad. La verdad siempre regresará a esto, ¿ven? Siempre regresa al original, porque Dios nunca cambia de eso. Ahora, y también nos dimos cuenta anoche, antes de que dejemos esto, para que esté establecido en su corazón, no solo hicieron. En el tipo Jezabel, ella tenía una hija, ¿recuerdan eso? En Apocalipsis 13 dice, esta iglesia apóstata, Roma, tenía hijas. Ella era madre de rameras. ¿Es verdad eso? Jezabel tenía una hija. ¿Y qué es lo que hizo Jezabel con su hija? ¿Ven? Todas esas cosas, tipos y sombras. Jezabel se encargó de que su hija se casara con Joram, que era el hijo de Josafat, en Judea. 35. Israel estaba dividido en ese tiempo de esta manera. Aquí está Jerusalén, aquí, y aquí está Judea, aquí,
Bueno, Acat estaba aquí y Jorán estaba aquí. Muy bien. Jezabel tenía esto conquistado. Todo Israel había aceptado ídolos. Entonces, todos, excepto Elías y aquel grupito fiel. Muy bien. Ahora, en este otro lado estaba Jorán sobre Judá. Y cuando ella tuvo el bebé por Acat, ella tomó a esta muchacha y la casó con el hijo de Jorán, o con el hijo de Josafat, el cual era Jorán, e introdujo idolatría en Judá y puso altares paganos en Jerusalén. Eso es exactamente lo que la Iglesia Católica hizo. Ella metió su doctrina de denominación y demás, y eliminó al Espíritu Santo de la Iglesia aquí con su hija, luterana, metodista, bautista, pentecostal y demás. Eso es exactamente lo que ella hizo. La Biblia dice, ella es madre de rameras. Ahora, solo mire a través de las Escrituras, si usted ve alguna cosa diferente en la Escritura, y a la historia pegando exactamente en las mismas marcas. Venga usted a mí como un caballero, ¿ven? Eso es correcto. No está allí. 36. Estas denominaciones son las cosas más venenosas que hayamos tenido en el protestantismo, tratando de hacer que el hombre gobierne a la iglesia. Otra imagen como la que se sentó en ese trono, el obispo principal, los supervisores generales de Pentecostés. Bueno, ahora déjeme ver, ¿cuál es su doctrina? ¿O bautizó en el nombre de Jesús? Él no puede entrar en esto. No, señor, hermano, usted rechácelo. Ellos tienen que rechazarlo también. Yo quiero que entiendan, ninguno de ustedes vaya a esa reunión allá. Opónganse a eso. No importa cuán enfermos estén ustedes, manténganse alejados. No importa qué esté haciendo Dios. Si ustedes no están mirando por nuestros anteojos, pues ustedes no están viendo en lo absoluto. Así que una imagen a la bestia. Y la imagen tenía vida para hablar. Eso es exactamente correcto. Ustedes no piensan que puede hablar, solo enójenla una vez, un poquito. Ajá, ustedes ciertamente se meten en problemas. 37. Yo recuerdo en Tulsa, Oklahoma, yo me estaba metiendo en un lío tremendo allí. Esas denominaciones empezaron a moverse allí alrededor. Y yo estaba sentado en este edificio un día y vi una visión. Vi un pequeño gatito bonito y él estaba acostado en una almohada de seda. Y él era el gatito más bonito. Y yo caminé hacia allá y yo le tengo temor a un gato. Y yo fui allá y empecé a acariciarlo. Y él estaba haciendo... Ustedes saben cómo le hacen ese ruido chistoso, ustedes saben. Y yo estaba acariciándolo. Yo dije, gatito bonito. Y él le hizo, tan bien, ustedes saben. Y yo miré hacia atrás de su almohada. Decía, gatito pentecostal. Bueno, pensé yo, ahora, ¿no es eso extraño? Y yo dije, esta tiene que ser una visión. Y algo dijo, mientras tú acaricies su piel de esta manera, muy bien. Pero ahora si tú quieres ver de qué está hecho, acaricia su piel en sentido contrario. ¿Ven? Entonces cuando yo acaricié su piel al revés, esos ojos verdes se le saltaron y él era un monstruo, parado allí escupiéndome tan duro como él podía. ¿Ven? Solo acaricien su piel al revés un poquito. Díganle que su bautismo en Padre, Hijo y Espíritu Santo es del diablo y de la Iglesia Católica. Observen qué le sucede a él, ¿ven? Eso lo provoca. Yo vine, le dije al hermano Gen y demás, allá a todos, al hermano Leo y demás, yo dije... Yo en verdad tuve una visión verdadera de las denominaciones pentecostales. 38. Ahora, el tercer capítulo. Vamos primeramente. Sardis es una iglesia muerta.
está muerta porque se le dio muerte durante este tiempo. Solo un pequeño lapso de vida. Vamos a darnos cuenta en unos cuantos momentos lo que era dentro de poco. Esta edad de Sardis fue de 1520 a 1750. Y la estrella o el ángel de... La estrella estaba en su mano, el cual era el ángel o el mensajero de esa edad de la iglesia. ¿Lo entendieron claramente? Que la estrella era un ángel y un ángel es un mensajero para esa edad. Muy bien, 39. Ahora, hemos terminado con el concilio de Nicea. Ella murió allí y todo llegó al poder y gloria. La iglesia y el Estado se unieron. ¿Y puede alguien recordar qué dijo la lección anoche? ¿Qué pensaban muchas de esas personas? El milenio está aconteciendo y toda la trayendo el milenio sin la venida de Cristo. ¿Ven? La venida de Cristo es lo que introduce el milenio en primer lugar. Y en esos días ellos tenían, si ustedes ven la historia, ustedes se dan cuenta de que ellos tuvieron falso Jesús, que se levantaron y todo lo demás. ¿Ven? Y ellos incluso pensaron que el Papa era Jesús, llamándolo un vicario en vez del Hijo de Dios. Sí, como un gran Dios santo sentado allí. 40. Permítanme decirles algo. La Biblia dice que cuando Jesús venga, antes de que Él venga, se levantarán falsos profetas y se levantarán falsos Jesús. Eso es correcto. Mirad aquí. Pero permítanme dejar caer esto dentro de sus corazones. Un Jesús nunca va a poner un pie sobre esta tierra hasta que su iglesia haya sido raptada y se haya ido. Ahora, mantengan eso en mente, porque habrá falsos cristos que se levantarán, pero Jesús no estará aquí en la tierra, porque la trompeta suena y Él nunca viene. Nosotros lo encontramos a Él en el aire. La iglesia ya se ha ido. Y luego cuando Jesús aparezca, será el regreso. Los gentiles van a encontrarlo a Él en el aire. ¿Es escritura eso? ¿Ven? Ellos van a encontrarlo a Él en el aire. Y entonces nosotros subimos. Y Jesús es, no pone sus pies sobre la tierra hasta que la iglesia haya sido raptada y llevada al hogar y la cena de las bodas haya terminado. Luego, Él regresa por su remanente judío. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura, La Edad de Sardis, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960, la quinta edad. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje La Edad de Sardis, párrafo 41. Así que ahora había terminado. El concilio de Nicea, la iglesia había estado bajo el reinado papal por casi 1000 años. Ellos habían matado a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Eso es correcto. O uno se sometía a eso o uno era matado, así como Jezabel le hizo a Israel. El Espíritu Santo había dejado solamente a unos pocos durante esta edad, como Elías y el remanente de Israel que no había doblado su rodilla a los Baales. Si ustedes desean leer eso, entonces allí eso es en Primera de Reyes, el capítulo 19 y el versículo 18. Cuando Elías estaba parado allá en la cueva y él dijo, Señor, ellos han matado a todos tus profetas. Ellos han hecho todo y yo estoy solo y yo soy el único que ha escapado. Pero Dios le dijo que él todavía tenía varios centenares que aún no habían doblado su rodilla a Baal allá entre el laico. 42. Y así que ahora empezamos Sardis, la palabra Sardis, el primer versículo. La palabra Sardis en términos del inglés quiere decir, si ustedes lo quieren investigar, quiere decir la que escapó. La verdadera Sardis fue la que escapó. Eso es lo que Sardis quiere decir, muy bien, la que escapó, ahora ven, y la que escapó.
Ahora vamos a comenzar en el primero. Vamos a llamarla la edad de la reforma y es una cosa muy apropiada para esta reforma, si así la llamáramos, porque es la reforma. Fue los que escaparon, que salieron y escaparon de eso. 43. Ahora vamos a tomar el primer versículo. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tu obra, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, el saludo. Ahora los siete espíritus son los siete espíritus y las siete estrellas. Los espíritus eran los ángeles que fueron a las estrellas, los cuales eran mensajeros. Siete espíritus. En siete tiempos diferentes, el Espíritu Santo ungía a un mensajero, el cual era una estrella en su día. Un espíritu es eterno, y la estrella que fue hecha con un propósito para reflejar luz en la oscuridad de estas edades de la iglesia, donde candeleros y estrellas están representados. El ángel, el espíritu, era el que iba a la estrella y reflejaba la luz del Espíritu Santo por medio de esta estrella, a esa edad de la iglesia. Quizás ustedes se pregunten, ¿quiénes son los siete espíritus? Son los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia, ¿ven? Ahora, y cada vez que la estrella entraba en la escena, el Espíritu Santo descendía y ungía a esa estrella y la mantenía exactamente como fue la primera. 44. Ahora permítanme confirmarles eso. Pablo dijo, si ustedes quieren saber qué clase de estrella era, porque recuerden, Satanás es una estrella también, estrella de la mañana. Ahora fíjense, Pablo dijo, ¿creen ustedes que él era la estrella para la iglesia de Éfeso? Él dijo, ahora si ustedes quieren saber si es cierto o no, en Gálatas 1:8 Pablo dijo, hablando allí, después de que llegara el tiempo, y lobos rapaces y demás, él dijo, si un ángel descendiere del cielo y os enseñare otro evangelio, ahora ustedes saben, este hombre iba a venir, pareciera un ángel, un gran vicario. Él dijo, no importa quién sea, si algún ángel o cualquiera llegare alguna vez y enseñare otra cosa diferente a este evangelio que les hemos enseñado, sea anatema. ¿Es correcto eso? 45. Pablo fue el que los constriñó y ser bautizados si no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Vengan y sean bautizados de nuevo para que puedan recibir el Espíritu Santo. Hechos 19:5. Él fue también el que puso las manos sobre la gente y dones y puso a la iglesia en orden con el hacer milagros, sanidad divina, dones de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Es correcto eso? En 1 Corintios 12, ustedes ven lo que Pablo dijo. En 1 Corintios 12 lo encontrarán. Él puso en la iglesia, Dios puso en la iglesia estos grandes dones. Y Pablo los puso en orden, y los puso en orden para que ellos pudieran obrar para la gloria de Dios. Pablo dijo eso. Entonces, si algún hombre, no importa a qué denominación pertenezca, ¿qué trata de decirles a ustedes que los días de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, sanidad divina y milagros, y el testigo del Espíritu Santo como el bautismo, sea anatema? Porque el mismo Espíritu que estaba en Pablo iba a ser el mismo Espíritu que fue enviado a la siguiente edad de la iglesia, el mismo a la siguiente edad de la iglesia, y el mismo en la siguiente hasta el final de la edad de la iglesia. El mismo Espíritu, un Espíritu Santo. ¿Creen eso? Párrafo 46. Si ustedes se fijan en esto, esto está escrito aquí. El escritor sabía, miren, los siete espíritus, observen, mayúscula. En la Biblia en inglés la palabra espíritu en este versículo fue escrita con mayúscula la primera letra. Espíritu Santo, solo uno de ellos, ajá. El mismo Espíritu Santo viniendo siete veces a todas las siete edades de la iglesia, trayendo la misma luz. ¿Lo entienden ahora? ¿Lo entienden ahora?
siete edades de la iglesia siete veces, este Espíritu Santo llevaría este mismo mensaje. ¿Qué fue? Declara una maldición a cualquiera que lo cambiara. Ahora, vean si eso tiene relación con la revelación de toda la cosa. Él dijo, cualquiera que le quitare o le añadiere, al mismo se le quitará su parte del libro de la vida. Entonces eso cubre toda la cosa. Así que no hay lugar para que usted brinque o se escurra a cualquier otro lugar, ¿ven? Porque eso es lo que Dios dijo, eso es lo que el Espíritu dijo y eso es lo que las iglesias dijeron. Ahora, si usted trata de meter a la fuerza cualquier otra clase de doctrina aparte de lo que Pablo enseñó, está errado. La Biblia está correcta, su vida. Jesús dijo, yo quitaré su parte del libro de la vida. 47. Ahora ustedes dirán, ¿qué parte del libro de la vida? Hay mucha gente que tiene su nombre en el libro de la vida que con seguridad va a fallar. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Recuerdan esa enseñanza de la otra noche? ¿La captaron? Quizás repasemos eso. Todavía no suena bien, no se siente bien, ¿ven? Judas Iscariote era el hijo de Satanás. Él era un diablo manifestado en carne. La Biblia dice que lo era. La Biblia dice, él nació siendo el hijo de perdición. Observen esto un momento. Ahora, en esta estaba Jesús. Aquí estaba el ladrón a su derecha. Aquí estaba uno a su izquierda. Ahora, cuando Jesús era el hijo de Dios, ¿es correcto eso? Ahora, algunas personas solo ven tres cruces, pero habían cuatro. Cuatro cruces. Ahora, ¿qué es una cruz? Es un árbol. ¿Es correcto eso? La Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. Él fue hecho una maldición por nosotros. Él fue colgado en un madero. Había sido cortado, pero era un árbol. ¿Es eso correcto? Muy bien. Aquí abajo, al pie del monte, estaba otro. Judas se colgó él mismo en un árbol sicómoro. ¿Es correcto eso? Miren, aquí está el Hijo de Dios, vino del cielo. Regresó al cielo, llevando con él al pecador arrepentido. Aquí está el Hijo de perdición, vino del infierno. Regresó al infierno, llevándose con él, si tú eres, al pecador que no se arrepintió, ¿ven? El pecador que no se arrepintió. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Este dijo, nosotros hemos predicando ese predicador del Evangelio. Nosotros merecemos lo que estamos recibiendo, mas este no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, ¿quién era ese? 48. Algo, un poquito anoche o la noche anterior. Este es el Abel de Dios. Aquí está el Caín del diablo. Así como Caín mató a Abel en el altar, Judas mató a Jesús en el altar. Eso es correcto. El humo levantándose allá atrás en el Edén y se asienta aquí otra vez. Eso es exactamente. Oh, eso es glorioso. Ese antiguo camino. Ese bendito y antiguo camino lleno de gloria. Ahora encontramos aquí, discúlpenme, que en esta iglesia de Sardis, el ángel, él dijo los siete espíritus, el que tiene los siete espíritus. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. 49. Y ahora, ¿cuántos saben que Dios es un espíritu? Seguro. Dios, el Espíritu Santo. Dios, Padre, el Espíritu Santo. Es la misma persona. Porque María concibió por el Espíritu Santo. Ahora él, pero Dios usó este Espíritu Santo en siete luces evangélicas diferentes para la iglesia. Siete edades de la iglesia. ¿Me entienden? Siete edades de la iglesia. Ahora usted dice, ¿Dios no hace eso? Oh, sí, hermano. Miren, él usó el espíritu de Elías. Y cuando Elías se fue, Eliseo recibió una doble porción de él. Y cuando Eliseo se enfermó y murió, entonces regresó otra vez en Juan el Bautista. La misma cosa lo hizo que se comportara exactamente como Elías, viviendo en el desierto y demás.
¿Es correcto eso? Y predijo que vendría otra vez en el último día. ¿Ven? Dios usa el Espíritu vez tras vez. Párrafo 50 por último. Y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Andaba haciendo el bien. ¿Es correcto eso? Y el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesús regresó a la iglesia en el día de Pentecostés. Regresó en la siguiente edad, en la siguiente edad, en la siguiente edad. ¿Y qué es eso? El mismo y único Espíritu Santo. Oh, ¿no lo ven? Dios sobre nosotros en el Padre. Dios con nosotros en el Hijo. Dios en nosotros en el Espíritu Santo. Son tres oficios y no tres dioses. ¿Ven? Esos tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le pertenecen a un nombre, Jesucristo. Muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de Sardis, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Di, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, La Edad de Sardis, párrafo 51. Ahora, observen mientras continuamos. Los siete espíritus, dice el que tiene. En otras palabras, tiene a sus mensajeros, mensajeros que serán ungidos con el Espíritu Santo, con este mismo Espíritu Santo que Pablo. El primero fue ungido, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Todos ellos están en su diestra, obteniendo su poder y su luz de su diestra. Ahora, él ascendió a lo alto y Felipe dijo, cuando él estaba muriendo, o Esteban dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Eso no significa que Dios tiene una gran mano derecha y él está sentado en ella, sino que diestra significa la mano derecha de poder y autoridad. 52. Ese cuerpo que Dios creó, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. Pero lo levantó y lo puso en lugar del espíritu en el altar. Observen, cuando ellos lo vieron a él sentado en el altar y tenía el libro en su mano, y ninguno sobre la tierra o debajo de la tierra o en cualquier parte podía o era digno abrir el libro, pero un orden que había simulado desde el principio del mundo, allá en el principio, cuando el primero comenzó este cuerpo, vino y lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y él mismo se sentó. Allí lo tienen. Esa es la escritura. Es simplemente hermoso. ¿Ven? 53. Ahora, al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En otras palabras, yo he recibido en mi cuerpo al Espíritu Santo. Yo vencí todas las cosas del mundo a través de tentaciones, por medio del Espíritu Santo, y tomé control, y en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Toda potestad en el cielo y en la tierra es dada en mis manos, dijo él. Todo el poder. Entonces Dios no tiene poder si él es otra persona. La Biblia dice que Jesús tiene potestad en el cielo y en la tierra, en ambos. Fue dada en el cielo con millones de millones de santos. Y la Biblia dice que los cielos están por media hora. Entonces, ¿dónde está esta persona? Él está en Cristo, seguro. 54. Y al vencer por medio del Espíritu Santo, venció, nos sentemos con él al final de la vida. Con poder de autoridad sobre toda la tierra. Y la tierra está gimiendo, aguardando la manifestación de los hijos de Dios que se han manifestado. Los hijos de Dios. Porque después de todo, este mundo no fue dado para que Dios lo controlara. Nos hace saber que eso es correcto. ¿Quién es el Dios de la tierra? ¿El hombre? Ese es su dominio. Todo, todo en la tierra está sujeto al hombre. A través del pecado, él cayó. A través del poder redentor de Cristo, él regresa otra vez.
Eso es correcto, porque la tierra le pertenece al hombre, fue dada a él y él gobernaría sobre todo. Y toda la naturaleza está gimiendo, aguardando el tiempo en que los hijos de Dios serán manifestados otra vez. Oh, hermano, la manifestación de los hijos de Dios ahora vale más que dejemos eso ahora. 55. Pero los mensajeros están en su diestra, esperando, a donde quiera que él los envía. Ellos hablarán la misma cosa, porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo, el Espíritu que estaba en Cristo, cuando él se fue, él dijo un poco, y el mundo, cosmo, la palabra griega que quiere decir el orden del mundo, no el mundo. El orden del mundo no me verá más, denominaciones o lo que sea, no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, la iglesia y el creyente. Porque yo pronombre personal es correcto. Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Lo ven? 56. Entonces, si ese era el día de Pentecostés que hizo esas cosas, es el Espíritu Santo de Cristo que ha sido expulsado aquí. El Espíritu Santo de Cristo todavía permanece aquí. El Espíritu Santo de Cristo todavía permanece aquí, por aquí, hasta el fin del mundo. El mismo Espíritu Santo que llenó a Pablo con el Espíritu Santo de las cosas que él hizo, llenará totalmente a este, Ireneo, del Espíritu Santo. Llenará totalmente a Martín del Espíritu Santo, y llenará totalmente al resto de ellos del Espíritu Santo, y los llena totalmente a ustedes y a mí del Espíritu Santo. Y es una bendición pentecostal de una edad de la iglesia a la otra, el alfa y la omega, el principio y el fin, y todo, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio del valle, todo lo demás, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que era, el que es y que ha de venir, el alfa, la omega, todo, todo en todos. Oh, hermanos, eso me haría cantar un canto. Oh, ¿quién dices que yo soy? Dijo Jesús. ¿De dónde dijiste que vine yo? ¿Conoces a mi Padre o cuál su nombre es? Él dijo, soy el alfa y la omega, el principio desde el fin. Yo soy toda la creación y el nombre es Jesús. Yo soy quien habló en una zarza de Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, estrella resplandeciente de la mañana. Es correcto. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy toda la creación, pero el nombre es Jesús. 57. Toda la familia en los cielos y en la tierra está ligada con ese único sal bendito, lleno del Espíritu Santo, que dice nombrado por el Espíritu Santo, nacido por el Espíritu Santo. Eso es correcto. Dios lo dio. Toda la familia en el cielo y en la tierra, y todo, y que se doblará toda rodilla a ese nombre. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo en que el hombre puede ser salvo. No quizás debería ser, sino que puede ser salvo. Oh, yo amo eso. Simplemente es bueno. Muy bien. 58. En su diestra. ¿Se dan cuenta ahora? Es una iglesia pentecostal. Poder, señales, maravillas siendo hechas todo el tiempo. Ahora estamos pasando por la edad del oscurantismo, donde ella casi fue apagada. Ahora veamos este segundo versículo. O yo creo que solo continuaremos un poquito con este primero todavía. Yo conozco tu obra, tienes nombre de que vives y estás muerto. Vayamos aquí a la siguiente iglesia. Ustedes encontrarán, mas no has negado mi nombre. La siguiente iglesia, no has negado mi nombre. Pero en esta iglesia, tú tienes nombre. Fíjense aquí. Esta iglesia retuvo su nombre. Esta iglesia retuvo su nombre. Esta iglesia retuvo su nombre. Esta iglesia pasó por una edad de oscurantismo y nada fue dicho al respecto. Cuando ellos salieron a la vida en este lado, los primeros pequeños, los que escaparon, cuando Lutero los sacó,
Tú tienes un nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Ahora, ¿qué nombre usaron después de que dejaron de usar el nombre de Jesús? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no hay tal cosa. Es una teología muerta. 59. Dígame, ¿es padre un hombre? ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuál de ustedes se llama padre, hijos y humanos? Eso es lo que es. No su nombre, no es Espíritu Santo. Eso es lo que es el Espíritu Santo, el nombre. El Espíritu Santo no es nombre, el Espíritu Santo es un título. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, ¿ven ustedes? No tiene fundamento, así como no lo tiene el oficio eterno del Hijo. No hay tal cosa como el oficio eterno del Hijo. Un hijo nace de algo, lo eterno nunca nació. 60. Como dije la otra noche, no hay tal cosa como un infierno eterno. ¿De dónde sacaron un infierno eterno? Entonces, siempre ha habido un infierno. La Biblia dice, fue creado para el diablo y sus ángeles. Siempre habría un infierno y siempre va a haber uno. Tenía que haber uno en el principio. ¿Y qué? ¿Quién lo usó allá? Cuando él era el Elohim, el autosuficiente. Cuando no había nada más, entonces el infierno tenía que estar ahí con él, ¿ven? El infierno fue creado por el diablo, para el diablo y sus ángeles. Y todos los inicuos serán echados en él. Eso es correcto. Ellos serán castigados porque quizás sí millones de años por lo que han hecho. Pero vendrá un tiempo en que ellos tendrán la muerte segunda. No quedará nada de ellos. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Así que cuando recibimos vida eterna, estamos recibiendo parte de aquella luz cósmica que estaba allá antes de que aún hubiese una molécula. Esa luz de Dios entra en nuestro corazón, que nos ilumina, que vemos a Jesús. La Biblia dice, no vemos todas las cosas, pero vemos a Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos, este glorioso mensaje titulado La Edad de Sardis, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Párrafo 61 dice, ahora él dijo, yo conozco que yo soy el que tiene los siete espíritus y los envía a las siete iglesias. Yo conozco todas tus obras, sé todo al respecto, pero tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora recuerden, ¿la edad de quién era esta? Martín Lutero, la edad luterana. Ahora, ellos fueron condenados al comenzar. Ellos ni siquiera tuvieron que comenzar para empezar. Ellos estaban muertos. Ellos no tuvieron que morir para empezar. Ellos estaban muertos. ¿Ven? Ellos fueron sacados. 62. Ahora, fíjense en esto. Ahora, leamos el siguiente versículo. Observen, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, él está hablándole a Lutero ahora. Todos nosotros admitimos que esta fue la edad luterana. Esa fue la reforma. Ahora, ¿qué dijo él? Saliste con un nombre falso de que vives, pero estás muerto. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo pusieron de nuevo en la denominación. Entonces la olla no le puede decir negra al sartén. No digan, los católicos, ven, porque ustedes están de nuevo en eso, usando sus mismos credos y cosas. Y Lutero trajo muchos de los catecismos y todo lo demás que la Iglesia Católica tenía, y ellos mismos tomaron un nombre. Ven, tú tienes nombre de que estás viviendo, que has venido de estos 1000 años muertos aquí y todavía estás reteniendo ese nombre. Tú tienes un nombre. ¿Recuerdan? Para estar seguro que eso está correcto, en las otras iglesias dijo, has retenido mi nombre. Has retenido mi nombre. En esta edad ellos lo perdieron y salieron aquí y dijo, tienes otro nombre de que estás viviendo, pero estás muerto.
63 del párrafo. Oh, ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y pentecostales, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Ven? Salgan de esos credos muertos y cosas que pertenecen a una iglesia católica que va a ser consumida y todas sus hijas con ella. Nadie puede decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa clase de esa cosa, y ellos le llaman la Santa Trinidad. ¿Trinidad? Yo quiero que alguien tan siquiera encuentre la palabra Trinidad en la Biblia y venga a decírmelo. Solo encuentre la palabra Trinidad. Ni siquiera está allí. No hay tal cosa. 64. Ahora, y están para morir. Retén eso que tienes. Lutero lo sacó. Retén eso porque está para morir. Tú. Ellos te meterán de nuevo en eso. Retén eso. Está para morir. Ahora, y todavía no te he hallado perfecto delante de Dios. ¿No es hermoso eso? ¡Oh, hermano! Yo amo eso. No era perfecto. Porque ellos solamente estaban justificados. Lutero predicó justificación. Uno tenía que ser santificado y luego ser llenado con el Espíritu Santo. Y entonces ellos no lo eran por sí mismos. Ellos fueron perfeccionados por el Espíritu Santo en ellos. No es el cristiano el que es perfecto. Es el perfecto Espíritu Santo en él. ¿Ven? Eso es lo que, como dije, no es el monte santo. Es el Dios santo en el monte. No la iglesia santa, no la gente santa, sino que es el Espíritu Santo en la iglesia y en la gente. Esa es la parte santa. Ven, párrafo 65. Ahora, no he hallado tus obras perfectas. Ustedes no han llegado a perfección. Porque nos damos cuenta ahora que ellos tenían justificación aquí. Justificación. Esto es, no, perdónenme, justificación aquí bajo Lutero. Y santificación está aquí y aquí está el Espíritu Santo. Ven. Ahora, esos tres elementos que obraron en esas tres edades de la iglesia, eso es lo que se necesita para constituir el nacimiento completo. Ellos solo fueron concebidos como un pequeño germen en la matriz de la madre. Correcto, el Espíritu Santo siendo dado a luz. 66. Ahora quiero preguntarles algo. Cuando un nacimiento natural acontece, ¿qué es lo primero que sucede? Agua. Lo siguiente, sangre. Correcto. Lo siguiente, espíritu. Correcto. ¿Qué salió del cuerpo de Jesús cuando él murió? Ellos le abrieron su costado y agua y sangre salieron. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Agua, sangre, espíritu. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación. Santificación, Hebreos 13, 12 y 13. Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Lucas 24, 49. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. No cuando usted llega a ser obispo, no cuando llega a ser diácono, no cuando llega a ser pastor, no cuando llega a ser papa, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces daréis testimonio. Usted solo puede dar testimonio de su iglesia y de su credo. Si usted solo es un diácono, si usted solo es un pastor, si usted solo es un papa, o si usted es... Usted está dando testimonio de un credo, pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces usted da testimonio de él. Y las obras que él hizo, usted también los hace, porque su vida está en usted. ¡Oh, oh, hermano, hermano, me gusta eso! Sí, señor, oh, yo lo recibo más de ello aquí arriba. Creo yo que usted es allí. Yo me siento bien con esto. Párrafo 67. Cosas que están para morir, reténlas. Ahora él dice aquí,
Ahora en el versículo 3. Acuérdate, pues, de los que has recibido y oído. Me gusta eso. Y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás la hora en que yo vendré sobre ti. Retén tu justificación. Quédate con ella. No permitas que la gente te arrebate eso. También aquello que tú has recibido, has oído. Ellos leyeron la misma Biblia que nosotros leemos, ¿ven? Pero ellos simplemente no la tomaron toda porque no fue revelada a ellos. No era para su edad. Esa es la razón de que ellos van a resucitar en la resurrección. Ellos anduvieron en la luz que ellos tenían para andar, así que ellos van a resucitar. 68. Ahora, yo he oído a mucha gente pentecostal que predica el bautismo decir, esos luteranos y demás no van a resucitar. Oh, sí, yo sé una pequeña historia acerca del doctor Harry y allá. Yo le dije, él dijo, ¿qué somos? Yo dije, ustedes saben, ellos levantaron ese gran seminario luterano allí, en Betania, en Minneapolis. Y él dijo, bueno, ¿qué tenemos nosotros los luteranos? Yo dije, bueno, le diré, yo creo que ustedes tienen a Cristo. Y él dijo, pues creemos del Espíritu Santo. Él dijo, ¿usted cree que lo tenemos? Yo dije, potencialmente. Y yo dije, ustedes están creyendo hacia él. Él dijo, pues, ¿qué quiere decir usted? 69. Bueno, ellos tienen miles de acres que los estudiantes. Si ellos no pueden pagar sus estudios, ellos lo dejan pagarlos trabajando y sembrando maíz. Yo dije, bueno, solo hay mesas grandes. Me dieron una cena al estilo escandinavo, banquete de alimentos aperitivos, quesos, carnes frías, etc. Allá en ese gran seminario, y son buenos hombres, el doctor Hagari y sentado aquí, y el hermano Jack Mori aquí, porque yo estaba sentado cerca por si acaso él empezaba a hablar con palabras grandes que yo no sabía. Iba a golpear a Jack con mi pierna y ver qué dijo él. Ven ustedes, de modo que yo dije, él se sentó junto a mí y él dijo, bueno, lo que nosotros queremos hacer es averiguar algo aquí. Dijo, tenemos hambre por Dios. Y dijo, leímos un libro sobre los pentecostales, los dones. Y dijo, fuimos un grupo de nosotros, los hermanos, volamos a California. Conocimos al hombre que escribió el libro, y yo lo conozco. Él dijo, a nosotros nos gustaría ver algunos de los dones en operación. Él dijo, yo no tengo ninguno de ellos. Dijo, yo solo escribí acerca de ellos. Él dijo, y dijo, luego cuando fuimos allá y vimos esto, tenemos hambre, creemos a Dios. Para los 70, por último. Y yo dije, bueno, en una ocasión salió un hombre. Ustedes saben, allí en su propio terreno, ¿ven? Un hombre salió y aró un campo muy grande. Y él le sacó todas las raíces y todo, y luego él sembró maíz. Cada mañana él iba a la puerta y miraba hacia afuera para ver si él tenía algo de maíz. Lo primero que sucedió, una mañana habían brotado dos hojitas. Cualquiera que han sembrado maíz donde está Yuri Wills y demás, Roy Shelley y demás. Ustedes saben esas dos hojitas que brotan. Oh, dijo él, alabado sea Dios por mi campo de maíz. Yo dije, ¿tenía él un campo de maíz? Él dijo, pues, en cierta manera. Yo dije, potencialmente, sí. Yo dije, esos eran ustedes, los luteranos de la primera reforma, produciendo esa pequeña hoja. ¿Ven? Bueno, dije yo, más tarde ese maíz creció. Yo no le dije acerca de los rastrojos. ¿Ven? Yo solo hice saber que el maíz creció. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje. La edad de Sardis. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 77. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuando con la lectura del mensaje de la edad de Sardis, párrafo 71. Así que yo dije, el maíz creció y después de un tiempo tuvo una borla en él. Y esa borla miró hacia abajo a la hoja y dijo, ja, 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 ustedes no tienen nada. Ustedes luteranos, formales, ¿ve? Dijo, yo soy él.
Yo soy el reproductor, el gran tiempo misionero. El viento sopló y la pequeña borla se cayó así y cayó abajo. Ese es Wesley, santificación. ¿Ven? Esa fue la edad misionera más grande que hayamos tenido. Ha sido la iglesia wesleyana y durante el tiempo de Wesley aún supera a esta edad. La edad de la iglesia wesleyana fue una edad misionera y se esparció. ¿Qué hizo? Lo esparció. ¿Ven? Aún la naturaleza da testimonio de estos tres y ahí mismo. La naturaleza misma, Dios en el principio la hizo de modo que fuera de esa manera. Ustedes ni siquiera tienen que tener la Biblia. Ustedes pueden mirar la naturaleza y ver dónde están ustedes, ¿ven? Y luego después de un tiempo cayó allá. ¿Y qué brotó? Brotó una mazorca de maíz. Tenía granos en ella. Ese era el grupo pentecostal. Ahora, el grupo pentecostal era la misma clase de grupo aquí. Desde aquí tenía dos hojas de maíz. Lutero. Aquí él tenía la borla. Wesley. Y aquí abajo él tenía el grano de maíz. ¿Qué? Exactamente como lo era aquí atrás. La misma cosa. Bueno, ¿qué era esto aquí? Él dijo, bueno, ahora dijeron, los pentecostales, yo no los necesito a ustedes, los metodistas, o a ustedes los luteranos. Pero después de todo, la misma vida que estaba en las dos hojitas ayudó a formar la borla. Y la vida que estaba en la borla hizo el maíz. Así que, ¿ven ustedes? Todo es el programa de Dios. Ellos tenían el Espíritu Santo, potencialmente. También lo tenía Wesley, bajo santificación. Pero hoy en día, trajo de nuevo el hablar en lenguas y la restauración del principio aquí. El mismo Espíritu Santo, ¿ven? El verdadero. Amén. Sí. 73. Muy bien. Reten lo que has oído. Perdón. 73. Muy bien. Retén lo que has oído para que eso no muera. Ahora, el versículo 4. Yo creo que ese es, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, no hagan una denominación de eso. Ustedes no deberían hacer eso. No, yo leí el versículo equivocado. ¿Lo hice o no lo hice? Sí, eso es correcto. Sí, muy bien, sí. En Sardis no han manchado sus vestiduras. Había algunos de ellos que todavía no se inclinaban a esa cosa. Y ellos mismos se mantuvieron puros y limpios. El antiguo rastro desde allá atrás hasta Pentecostés, los llenos del Espíritu. Muchos de ellos en edad de Lutero comenzaron a denominarse. ¿Qué hicieron? Comenzaron de nuevo, como dice la Biblia, actuando como la mamá de ellos. Regresaron de nuevo y comenzaron su denominación. Pero unos pocos de ellos se pararon firmes y dijeron que no lo harían. Ellos se mantuvieron firmes por Dios. Dijeron que, él dijo, bueno, muy bien, tienes unas pocas personas y son dignas de andar delante de mí, vestidos blancos. No hagan una denominación. No tomen la doctrina nicolaísta ahora. No comiencen otra vez su denominación, pero solo manténganse libres en Dios. Permitan que el Espíritu Santo los guíe mientras ustedes siguen adelante. Todavía quedan unos pocos. 74. Ahora, el quinto versículo, creo, el que tiene oído, oiga. Veamos ahora. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora, unas pocas personas, muy pocos, un pequeño remanente, quedó que no tomó, fue controlado por la doctrina católica. Muy bien, 75. Ahora vamos a hablar de la reforma. Me gustaría, dejé el historial de Lutero para poder verlo aquí. Ahora, el siguiente versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está tratando de advertirles aquí que se mantengan fuera de ese nicolaísmo.
Manténganse alejados de eso. Mantengan sus vestiduras sin mancha de cualquier cosa del mundo. Solo manténganse libres en Él. Y Él los dirigirá y los guiará. Ahora, ese es el principio. 76. Ahora, por reforma quiero decir, los que escaparon, los que se habían escapado aún en la iglesia de Sardis. ¿Entienden lo que quiero decir? Los que todavía habían escapado de esa cosa horrible. Ahora lo veremos de nuevo mañana por la noche y lo traeremos hasta aquí a la edad pentecostal y les enseñaré que exactamente eso es. Ahora, hay algunas de estas cosas de las cuales hablamos aquí, de cómo escapar de eso. Ahora, veremos eso en la siguiente edad. Lo tenemos que ver para hacer que cuadren. Si uno no lo hace así, entonces uno falla en darle a la gente, dejándolo claro en esa siguiente edad. ¿Ven ustedes? Uno se los tiene que dar así como la Biblia lo da aquí. ¿Ven? Muy bien. 77. Ahora, de los que escaparon es de los que él está hablando. Esos son estos aquí. Este pequeño grupito aquí que está viviendo por medio de la justificación. Ahora miren, ellos salieron, ellos vieron la luz. Lutero dio la vuelta correctamente. Después de la muerte de Lutero nunca hizo una organización. Fue ese grupo después de él. Wesley nunca hizo ninguna organización. Fue ese grupo después de él. Esos antiguos fundadores de Pentecostés no hicieron una organización. Fue el grupo después de ellos. Ese es el que lo hace, ¿ve? Es el segundo grupo el que lo hace. El verdadero ángel de luz nunca hará una organización. ¿Amén? Y ustedes se darán cuenta en esta edad pentecostal, que es lo que viene al final de esa organización. También, ¿ven? Cuando el Espíritu Santo nos lo revele. ¿Amén? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Edad de Sardis, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 78 al 84. Te queda un poquito de luz, solo un poquito. Ella está para morir, está disminuyendo, solo es justificación. Ellos te pueden mover de cualquier manera. Tú todavía no has recibido vida porque tú tomaste el nombre equivocado. Pero tú estás contenta de que has sido sacada fuera. ¿Ven? Tú has escapado de la iglesia romana. Tú has escapado de todo ese dogma y por lo menos has salido hasta aquí. Ahora ustedes están leyendo la misma Biblia. Ahora, pero la misma Biblia que enseña el Espíritu Santo, Él nunca los condenó por lo que ellos tenían. Solo retengan eso hasta que yo venga, ¿ven? Solo sigan reteniéndolo. 79. Ahora, la edad de la iglesia comenzó como en 1520, cuando la Iglesia Católica Romana Universal estaba en pleno apogeo. Eso duró hasta el 31 de octubre. Si ustedes lo están anotando, el 31 de octubre de 1570 DC, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Y desde ese tiempo la reforma comenzó. ¿Anotaron esas fechas? Permítanme darlas de nuevo para que estén seguros. El 31 de octubre de 1570 DC, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, W-I-T-T-E-N-B-U-R-G, Wittenberg, Alemania. Desde esa fecha la reforma comenzó. El fuego comenzó a propagarse. Él protestó contra esa iglesia católica parado allí, teniendo esa pluma de tinta así. Él dijo que esto es el santo cuerpo de Cristo. Es una hostia y un poco de vino. Quizás él arrojó al suelo. Eso es correcto. Párrafo 80.
Él protestó contra la Iglesia Católica y la eso con era más una pelea por poder político que por la Iglesia verdadera, por las normas cristianas. Ellos solo pelearon por un derecho político para salir de la Iglesia y hacer otra Iglesia. Ellos nunca se reformaron. Al salir de la Iglesia Católica para traer de nuevo al Espíritu Santo y poder a la Iglesia, porque ellos lo negaron, ¿ven? Era una reunión política. Allí es donde ciertamente era apropiado. Tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, él solo sacó la denominación protestante. Eso es todo. Él sacó fuera una hija de la Iglesia. Él sacó fuera una prostituta de una ramera. Eso es exactamente lo que había sucedido. Él sacó a Atalía de Jezabel. Párrafo 81. Ahora, cualquiera que lee la Reforma sabe que eso es así. Porque él simplemente, algunas de las antiguias reliquias y ordenanzas y ceremonias, él simplemente las destruyó. Pero en cuanto a traer de nuevo al Espíritu Santo a la Iglesia, como lo fue aquí, él no lo hizo. No, señor. Era más una pelea política que una pelea espiritual. Era política en vez del Espíritu Santo. Él todavía no había entrado a la Iglesia. Oh, hermano, él no había regresado. Él regresa aquí, no allá. Párrafo 82. Ahora, era una gran reunión política, pero no era por las Santas Escrituras y él y el Espíritu Santo. Era una reunión política que él se deshizo en verdad de algunas de las antiguas reliquias del crucifijo y Ave Marías y todo eso. Pero él todavía se trajo un catecismo. Él todavía se trajo esto. ¿Cómo lo llaman ustedes? Servicios de consagración, o sea, lo que sea allá cuando iban en la mañana de Pascua y el pastor les desea una feliz Navidad. Ustedes saben, ya no los veré más, ya no los veré hasta el tiempo de Navidad, dijo él. Ustedes saben, en un servicio de confirmación, es lo que estoy tratando de decir, llevarlos y confirmarlos, darles la primera comunión y confirmarlos. No hay tal cosa como confirmar. La única confirmación que es mencionada en la Biblia, es cuando Dios confirmó su palabra con las señales y maravillas que la seguían. Esa es la confirmación, no la confirmación de pertenecer a una iglesia luterana. Es Dios confirmando su palabra en uno. El Señor obraba con ellos, Marcos 16, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esa es la confirmación de la Iglesia Pentecostal. Esa es la... Dios mismo confirma que está vivo como un Dios que obra milagros en la Iglesia, hablando en lenguas, interpretando lenguas. La congregación contesta no. Muy bien. Ahora fíjense, ellos no volvieron a traer el avivamiento del Espíritu Santo. Ellos trajeron de nuevo una nueva edad de la Iglesia. Ellos trajeron a un sacado fuera, a uno que escapó de la jerarquía romana para hacer una jerarquía protestante. Eso es lo único que hicieron. Saltaron de la sartén al fuego, ¿ven? Eso es correcto, exactamente. Isabel dio a luz a una hija. Y ahora no piensen que solo estoy diciendo esto para parecer listo. Lo estoy diciendo esto porque la Biblia lo dice. La Biblia en Apocalipsis 17 dice. Y ella produjo hijas que contaminaron el país que no estaba contaminado. Y eso es exactamente lo que el protestantismo le hizo al verdadero Espíritu de Dios. Contaminó la cosa y la puso dentro de otra organización, lo cual... Si Dios lo permite, el domingo por la mañana yo les quiero mostrar a ustedes que ellos hicieron una imagen a la vez. Una organización, oh pueblo, espero que eso penetre en sus corazones. Por último, el párrafo 84. Y
Ustedes se preguntan, ¿por qué he peleado tan duro toda mi vida en contra de organizarse? Yo mismo no lo sabía, pero era algo dentro de mí que clamaba. Yo no lo podía evitar. Yo me preguntaba, ¿por qué es que yo siempre estaba dándole duro a las mujeres de esa manera? ¿Ven? Toda mi vida. No me refiero a las ustedes saben que perdieron su moralidad y todo. Ustedes saben, esa es la clase que yo, algo en mí. Cuando yo era un niñito muy pequeñito allá y veía a esas mujeres llegar allá por el camino y ellas sabían que sus esposos estaban allá trabajando y ellas estaban allá con algún individuo, borrachas, a un lado del camino y las hacían caminar de arriba abajo por el camino para desembriagarlas lo suficiente para llevarlas a casa para que prepararan la cena de sus esposos. Yo decía que ellas no merecían que una bala limpia las atravesara. Como esas. Y yo, cuando yo tenía 17, 18 años de edad, si yo veía a una muchacha venir por la calle, yo cruzaba al otro lado, yo decía, esa víbora hedionda, ¿ven? Y yo hubiera sido un verdadero aborrecedor, pero cuando recibí a Dios en mi corazón, Dios me hizo saber que Él tiene algunas joyas por ahí. Él tiene algunas damas verdaderas. No todas ellas se van a manchar de esa manera. Gracias a Dios por eso. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a despedirnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con esta quinta edad titulada La Edad de Sardis, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de diciembre del año 1960. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos traído en la escena, Señor, en este último tiempo para conocer las verdades, Señor. ¿Qué hubiese sido de nosotros si tú no hubieses encontrado, Señor, en el trayecto de cada uno de nosotros, Señor? Por eso te agradecemos y tú nos has hecho conocer, Señor, en estos 2000 años que tú has obrado esas estrellas gloriosas, tus hijos, oh Padre. Sabemos de que Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Wesley, Lutero y el Elías nunca se organizaron, Señor. Lo que pasa es que ellos, los seguidores, se organizaron, Señor. Se llamaron luteranos, wesleyanos, oh Padre. Lo mismo ha acontecido en este último, en esta última edad, con nuestro profeta mensajero Elías. Pero, oh Padre amado, este mensajero profeta, el séptimo ángel, ha sido el que ha venido a revelar todos estos misterios, como estaba escrito en la Biblia, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, grandioso Padre Celestial, ricas bendiciones, ricas maravillas que tú nos estás entregando, Señor, a esta hora, alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Alimento especial, Señor, para los águilas de este último tiempo. Muchas gracias, Padre. Si hay un día más, regresaremos contentos, alegres, porque es tu palabra de vida eterna, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Thank you.
Yo.